el agua nos llega aquí, queremos ayuda para sacar nuestros muebles, lo queremos rescatar, la verdad. Desde el día de ayer por la madrugada comenzamos con esta alerta climatológica y ahorita, bueno, pues estamos en una situación complicada. Canatlán, estamos en alerta, todos los ciudadanos de Canatlán estamos en alerta, estamos trabajando, el municipio, todas las autoridades estamos trabajando y haciendo todo lo necesario, todo lo que nosotros consideramos que viable para poder salvaguardar la integridad física de las personas, sus pertenencias. Y bueno, pues qué bueno que vienes, porque quiero hacer un llamado a toda la población de Canatlán, que estemos alertas, vienen más lluvias, es lo que nos comentan Protección Civil del Estado. Sobrevolamos ahorita la ciudad de Canatlán, está muy complicada la situación del agua, que tengamos paciencia, que por favor acudamos a los albergues. En el fraccionamiento de Jardines se va a complicar la situación, va a subir el nivel del agua. Necesito que ustedes me ayuden a ayudarlos. Necesito que se resguarden en los albergues, que el DIF estamos, ya están habilitados desde ayer con comida caliente, con colchonetas, con todo lo necesario para que estén, pues no como en su casa, pero tratando de que estén lo más cómodos para salir de esta situación. Así nos instruyó por parte del gobernador y el doctor Pacheco, y facilitaron la nave para poder hacer ese puente aéreo, ya que estas personas pues ya tienen problemas serios para poder adquirir alimentos. Entonces, dispuesto por la alcaldesa y sobre la instrucción del doctor Pacheco, se atendieron las comunidades de San Diego de Alcalá, Santa Rosa y San Jerónimo. Son las que básicamente ahorita, primeramente con 160 personas atendidas, 160 familias, y bueno, más aparte otras 70 de aquí de la cabecera. Son cuestiones que pues lamentablemente consideramos nosotros en Protección Civil una cuestión atípica, porque no lo habíamos visto en años anteriores. Efectivamente, Canatlán es un municipio de mucha agua, pero creo que ahorita está rebasado. Y la verdad es que lo vemos simplemente en la avenida principal, y ya bien lo decía la alcaldesa, es pedirle a la gente que no transite por daños a sus vehículos. Aparte, van ahorita a instaurar un control de paso, donde se les va a estar dando acceso únicamente a vehículos pequeños, y los vehículos de transporte pesado se les va a dar horario hasta en la tarde. Esto nos va a ayudar obviamente a reducir el ingreso a las viviendas, a los comercios que están sobre la avenida principal, y obviamente a dañar a los vehículos particulares que tengan que desplazarse. La más ayuda que nos puedan dar, no sé, ropa, comidas enlatadas, lo que pueda. La verdad es una situación muy lamentable lo que estamos pensando. Porque pues ahora sí que no dormimos en toda la noche. Pues parece que va bajando, pero necesitamos que nos vengan a ayudar, ¿verdad? Tratamos de tomar las mejores decisiones. Vamos a tener una reunión con el señor gobernador, que está por llegar, con Protección Civil del Estado. Aquí está ya la Sedena con el plan DN3, nosotros como ayuntamiento, pero sobre todo con las personas que están acudiendo a ayudar. Canatlán, somos fuertes y sé que vamos a salir adelante. Eso es muy gratificante para todos nosotros, el que la gente nos esté apoyando. Somos uno, Canatlán ahorita somos uno, y sé que vamos a salir de este tema. También quiero hacer un llamado a los municipios de Santiago Papasquiaro y Nuevo Ideal, que ahorita si no es una urgencia el transitar por Canatlán, no lo hagan. No se les puede dañar su vehículo porque no pueden pasar. Hay situaciones que obviamente les van a dañar su economía a las personas que van a pasar algún camión grande, no van a dejar pasar camiones por temas del oleaje, y que están complicando el tema del transitar ahorita en la emergencia que estamos viviendo. Ojalá y que nos apoyen las autoridades correspondientes de Santiago Papasquiaro y de Nuevo Ideal.